Con su permiso, mesa directiva, y buenas noches al maestro Montes de Oca. Se sabe que la reforma que le hicieron a la ley orgánica, se creó un poder que fue denominado designación especial, el cual consta en contratar a cualquier persona con o sin perfil, con o sin estudios, y donde los vacantes que pudieran ser con el sueldo que deseen. Y me remito a precisamente la ley orgánica de la Fiscalía General del Estado, en el artículo 16, fracción quinta, efectivamente dice que tiene el poder de nombrar y remover libremente al personal que integra la Fiscalía General, así como el necesario para realizar actividades especiales o especializadas que las funciones requieran, con las excepciones establecidas en la presente ley. Respecto a eso, quisiera preguntarle, ¿usted o la Fiscalía contrató a 50 asesores jurídicos? ¿Usted o la Fiscalía contrató a 250 agentes ministeriales? ¿Y dónde fueron asignados? ¿Qué estatus tiene sobre el sueldo de policías ministeriales que desde 2018 se autorizó en el Diario Oficial? ¿Y si se les ha pagado? Y por último, concluyo. Hay muchas amenazas y delitos contra el ambiente y la fauna, entre muchos otros delitos. Y son turnados a la mesa de delitos diversos, y esa mesa pues tiene un rezago muy grande. En este momento, ¿cree usted que se agilizaría la atención del rezago si contara con una fiscalía especializada en protección y bienestar animal? ¿Es cuánto? Muy bien, diputada. Bueno, le comento que efectivamente hay una asignación especial que hace el fiscal, pero siempre y cuando, como usted lo señaló, hay sus excepciones, cumplan con los requisitos de ingreso que todo el mundo tiene para ser Ministerio Público, perito o elemento en la Policía de Investigación. Aquí lo que sucede es que a veces, cuando hay plazas disponibles, tenemos la necesidad de contratar más peritos y solo de esta forma se hace la asignación. Pues yo creo que no pasamos de 20 o 30 que he firmado yo, ¿eh? No son las cantidades que usted dice. En cuanto a la contratación de asesores jurídicos, nosotros no manejamos esa figura. Esa figura corresponde a la Comisión Nacional a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas. No somos nosotros los que llevamos esta representación. En cuanto a agentes de investigación, mire, yo cuando ingresé hice la petición de que nos asignaran 250 personas para poder cumplir o solventar más que nada el rezago que traíamos. Solo nos autorizaron 100 personas con los sueldos y el tabulador de la Secretaría de Finanzas, y con los sueldos, que aquí el Congreso es quien los puede elevar o no. Entonces, no depende de mí ponerles más sueldo o no a las personas que se contraten, sino que tenemos que atender al tabulador que señala la Secretaría de Finanzas. En cuanto a las denuncias de maltrato animal, no hay más de 30, diputada. Yo también invitaría a que denunciaran, y tenemos una fiscalía de atención especializada donde se agrupan los grupos, valga la redundancia, vulnerables. Tenemos una agencia del Ministerio Público ya especializada en investigación de delitos contra la comunidad lésbico-gay. Tenemos una agencia especializada cometida que conoce de asuntos cometidos en contra de adultos mayores. Pero es de acuerdo a la estadística como vamos nosotros llenando esa necesidad. Sí nos preocupa el tema del maltrato animal, es algo que lastima mucho a la sociedad, y que en lo personal a mí estoy en contra definitivamente de eso. Pero sí tomamos atención. La escuché en una comparecencia, no recuerdo cuál, el caso, creo que dio un caso que ocurrió ahí en un municipio de Bacalar, creo, no recuerdo,
ya está consignado ese expediente, ya avanzamos en eso a raíz de su comentario. Entonces le rogaría que me diga cuáles son los casos y nosotros le damos una prioridad. Tenemos un mundo de trabajo, pero sí podemos ver la forma de avanzar en ellos. Muchas gracias. Muchas gracias.